exposición es una recopilación de fotografías y vídeos de estudiantes nuestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación documentando su experiencia de voluntariado en cooperación en Palestina. En concreto estuvieron en Belén. La mejor forma que entendimos que se podría devolver esa experiencia era a través de esta exposición. De alguna forma también es trasladar aquí una situación que para nosotros, bueno, pues es invisible, ¿no? Los medios de comunicación sabemos que lo que aparece no es el día a día ni la voz de la población palestina. Pues también era una forma de hacer visible esa realidad que no tiene presencia aquí. Esa simulación de un falso techo de tela con escombros y restos ahí colgando es una pequeña representación de la realidad que vivieron en Hebrón, una ciudad que está en la ciudad palestina, que sin embargo una calle que divide la ciudad en dos es un asentamiento de colonos ultraortodoxos que constantemente están echando a la población palestina. Son calles de comercio, es lo que hay abajo, están echando constantemente piedras, botellas, orines, excrementos, hasta que sientan que no tiene sentido vivir allí, que se vayan, ¿no? Que es al fin y al cabo la voluntad de esa estrategia. Hasta el punto de que tuvieron ya que echar de alguna forma las calles que estaban debajo de esas viviendas que atraviesan todo Hebrón.